En lo último, tenemos para ustedes una noticia que para quienes vienen del área del occidente, por favor, mucha paciencia. Si ustedes van a salir del occidente, les recomendamos que se tome su tiempo porque vean ustedes lo que ha sucedido. Una fuerte colisión entre buses en el kilómetro 21.5 de la ruta interamericana está obstaculizando tres carriles, está obstaculizando, oiga usted bien, tres carriles hacia la calzada Roosevelt. La PMT en conjunto con unidades de emergencia están apoyando ya en el lugar. Por favor, tome sus debidas precauciones. Mire usted, son dos buses que obstaculizan tres carriles, que van tres buses que esto sucedió en el kilómetro 21.5 obstaculizando los tres carriles que van hacia la calzada Roosevelt. Sí, ahí están los tres autobuses. Mire ustedes que son de los que vienen haciendo competencia. Nosotros pues conocemos en el contexto guatemalteco, en las diferentes rutas, cuando los señores autobuseros se disponen a querer pues tener más pasajeros para obtener más ganancias mediante el pago del pasaje. Ahí está lo que ha sucedido, son tres buses de transporte extraurbano que pues han chocado, han colisionado. No es que haya sido un accidente de gravedad, pero en lo que se ponen de acuerdo, en lo que se retiran o se hacen a la orilla de la carretera, pues han estado obstruyendo por lo menos entre 15, 20, 25 minutos, en lo que pues se ponen de acuerdo, como decíamos, estos 13 autobuseros. Y la cola que está del 21.5 para atrás ha de estar larguísima, porque recordemos, los viernes es un día de mucho tránsito vehicular, de mucho congestionamiento. Así que mucha precaución, son tres autobuses de extraurbanos que han colisionado en el kilómetro 21.5 en la ruta interamericana, han obstaculizado tres carriles que van hacia la calzada Roosevelt. Ya la PMT junto con las unidades de emergencia están apoyando pues el lugar y ya están tomando las precauciones del caso para coordinar el tránsito y pues para que esto no pase a mayores. Me imagino también hay personas con crisis nerviosa en las quienes les tocó escuchar el golpe, ¿no?, de este accidente. Así que vea usted, son imágenes exclusivas para ustedes.